Portugal. No solamente de Portugal, sino con las, los pueblos que están en la frontera entre España y Portugal. Y también hay corrillos, corrillos en Salamanca, en Zamora, y en la parte de Portugal. Lo que pasa es que el corrillo, con otras piezas populares, viajó a otras fronteras y cuando se tocaba en otras fronteras, en otros sitios más lejanos, se mezcló con otras culturas y cambió el estilo. Es el caso del corrillo que vamos a tocar, que aunque sea tradicionalmente de Portugal, está tocado en un estilo irlandés total.